Moreiro a la ciudad de Rosario. Detrás mío, las instalaciones de Canal 3, uno de los canales principales locales. En este lugar, entrevista exclusiva con Natalia en el programa de 2 a 14 y los profesionales. Te vamos a traer todo el back y, por supuesto, vamos a charlar con ellos. Gorrita, minifalda. Y un poco y un poco. No me vine muy primaveral. Acá es un calor tremendo. Bueno, acá también. Te digo que es para cocinar. Pero no me peiné. No te peinaste. ¿Es cómodo el cabello así? No, corto, ¿no? Sí, es súper cómodo. Muy bien. Natalia Oreiro. Hola, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo sigue la visita? Ahora nos vamos a almorzar, después nos vamos ahí a... Ahí va a estar la profesional también. No me diga, bueno, vengan a comer. Claro, pero, vamos a comer. Pero no profesionalmente. Y de ahí nos vamos a hacer dos o tres radios de aquí de Rosario, diarios, pero todo en el hotel. Y a la noche nos volvemos. Pero nos vemos, seguro que nos vemos. ¿Tiene tiempo de siesta o no? ¿Qué siesta? Otras noches. Me contaron que hubo otra noche. Yo te conté que me junté con unos amigos ayer a las 6 de la mañana, me acosté. O sea, si esta cara tiene algún problema, es por eso, ¿eh? No crean que soy yo. ¿Los preparativos para el 21, digamos, vas a venir directamente el 21 o vas a estar... No, me voy a venir el día antes, vamos a armar todo, para poner bien la puesta, para ver si todo funciona ok, para hacer un ensayo general. Igual estamos ensayando, ensayamos esta semana y la semana que viene, tenemos más o menos 4 o 5 ensayos para acomodar, viste, todo, y dormir tranquilo y al otro día hacer el mejor show posible, que seguro va a estar buenísimo. Vos sabés, hay gente de todo el país, es el único show que... Gente de muchas personas, sí, sí, hay muchos chicos que se vienen de Buenos Aires, gente de Santa Fe. Bueno, los profesionales, vamos a estar todos, van a subirse al escenario, van a cantar. Bueno, mira, hay algunos admiradores esperándote, nosotros seguimos trabajando. Bueno, dale. Chao. Compromiso. Gracias, Nati.